Cinco gimnastas ceutíes de la federación acumulan las 15 medallas en los 5 torneos que han participado. Su evolución las tiene que llevar al podio de la Copa de Andalucía, que se celebrará en el mes de junio. Las hermanas Conejo, María y Alba, Carolina Cano, Claudia Muñoz y Lucía Vallejo son las 5 gimnastas de la federación que compiten cada fin de semana fuera de la ciudad y que están consiguiendo unos resultados inmejorables. Son 5 gimnastas que consiguieron en 2015 en la modalidad de conjunto la medalla de plata del Campeonato de Andalucía, lo que hizo pensar a sus entrenadoras que podían dar mucho más. La evolución es muy buena. Estas niñas no solo entrenan conmigo, entrenan con Laura en especial. Y bueno, yo la evolución la veo muy buena, ha sido una sorpresa muy grande la que nos hemos llevado, porque el entrenar a estas niñas a nivel individual ha sido un poco como premio, como motivación a todo el trabajo que llevan haciendo de unos 3 años más concretamente hacia aquí. Y bueno, la verdad que a estas alturas de la temporada es muy difícil mantener el ritmo porque están muy ilusionadas, muy motivadas, pero ya también empieza a pesar la carga de entrenamiento. Y bueno, yo las veo muy bien, espero que mejoren aún más de aquí a la Copa de Andalucía. Se puede mejorar mucho más la técnica y la limpieza, sobre todo a la hora de realizar los diferentes elementos de cada coreografía, baile, montaje, como lo queráis llamar. Quedan unos 6 o 7 torneos. La verdad que este año estamos teniendo mucha suerte porque hay bastantes campeonatos en los que están sus categorías y no tenemos que desplazarnos muy lejos. Este año creo que el torneo que más lejos tenemos es en Granada. Y bueno, aún no sabemos dónde va a ser la Copa Andalucía y bueno, uno de los campeonatos que nos queda es el de aquí de Ceuta, que es el 7 de mayo. Pero yo creo que tanto a nivel de Copa como en todos los niveles en los que trabajamos, nosotras no nos marcamos un objetivo de solo la temporada. Trabajamos con vistas a largo plazo para que las niñas como gimnastas mejoren. Pero bueno, como meta de este año, más concretamente, es la Copa Andalucía. Hombre, ya que vemos que están dando tan buen resultado, que no pensábamos que todas iban a tener este nivel, pues estaría genial que alguna subiese al podio, para luego también estar más animadas para en noviembre presentarnos con el conjunto de nuevo. Pero a la hora de trabajar en conjunto yo creo que es más difícil porque es un trabajo en equipo y dependen mucho las unas de las otras, tienen que apoyarse mutuamente, no vale yo lo hago por mi cuenta ni nada de eso, vamos, tienen que hacer un trabajo en equipo. La concentración y que vayan siempre más igualitas, que se miren, que eso a ella les cuesta mucho porque a cada una ya le cuesta hacer lo suyo, pues más cuando tienen una música a la que tienen que seguir y a sus compañeras, que tiene que ser todo muy igualito, pero bueno, la concentración sobre todo. Que las niñas del ICD vienen más a disfrutar del deporte, no compiten, entonces no tienen esa presión, disfrutan más, a ver las actividades que hacen son las mismas, hacen los mismos ejercicios y tal, pero no tienen la presión de la competición. Las gimnastas hablan sobre la trayectoria que están llevando y señalan que antes de ganar lo más importante es disfrutar. Nosotros disfrutamos un montón y además antes de ganar y de eso lo mejor es disfrutar y que os lo paséis muy bien. Primero hacemos un calentamiento y luego hacemos banco y todo eso. Y luego ya empezamos con los bailes, nos ponen la música, nos corrigen los fallos y vamos haciéndolo uno detrás de otro para llegar al campeonato y hacerlo bien. Si trabajamos como trabajamos todos los días, podemos conseguir una gran posición. Nuestra entrenadora siempre dice que siempre más y mejor.